queremos cerrar el año 2022 agradeciendo su fiel sintonía, deseándoles lo mejor para el año venidero y continuar apoyando la producción audiovisual, que en esta ocasión le presentamos un segundo resumen de lo que fue el acto cultural en conmemoración de los mártires de la UCA. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otra transmisión de Miradas. Hazel, bienvenida. Gracias, Rafael. Y como les prometimos, aquí estamos nuevamente con ustedes para llevar hasta sus hogares parte de lo que se vivió en el acto cultural en el marco del 30º aniversario de los mártires de la UCA. Vamos a seguir disfrutando de solistas, de alumnos, padres de familia, becarios, que nos deleitaron con hermosas piezas musicales. Así es, si te parece, Rafael. Nos vamos entonces de inmediato con la segunda parte de este concierto. Perfecto, corre video. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con otra de las canciones de Mercedes Sosa, que en lo particular me gusta muchísimo y creo que es también una bonita oración. Así que igual les pido que si ustedes se la saben, pues que la canten conmigo. Se llama Solo le pido a Dios. Sin haber dado lo suficiente.
caí sola sin haber dado lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Cuando sale del trabajo mero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, pasará la avenida y se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Pero está cansado, come y se quiere acostar. Vuelve a amanecer entre diario y mate. Se pregunta cuánto más. Se hace difícil siendo obrero hacerse cargo del pan. Tu esposa, tus hijos, el alquiler y algo más. Y poco disfruta sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan. Y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se valore eficacia y responsabilidad. Porque él hoy se mató pensando que es lo mismo que uno más. Oh, oh. Pero está cansado, come y se quiere acostar. Vuelve a amanecer y entre diario y mate se pregunta cuánto más. Ay, Homero está cansado, come y se quiere acostar. Vuelve a amanecer y entre diario y mate se pregunta cuánto más. Y es así, la vida de un obrero es así. La vida en un barrio es así y pocos son los que van a zafar. Ay, es así, aprendemos a ser felices así. Aprendemos a ser felices así y pocos son los que van a zafar. Muchas gracias. Nuestra siguiente canción, en un principio puede parecer que únicamente habla de un solo personaje histórico específico de la historia mundial, pero si vemos un poquito más allá, si vemos un poquito más allá de lo evidente, seremos capaces de reconocer que la canción no solo habla de este personaje, sino que habla de todos estos personajes que tenemos que recordar y que guardamos en nuestras mentes y corazones y debemos llevar siempre con nosotros.
puesto que ellos han ayudado a formar nuestra historia y quiénes somos. Nuestra siguiente canción es un poco más conocida, es El derecho de vivir en paz, por el cantautor chileno Víctor Jara. Si la conoce, siéntase libre de cantar. Sobre el río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los
traidor, el romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Es porque no ha trabajado.
12 de marzo del año 77 mataron a Padre Grande que iba camino al Paisná. Profeta gritaba a los cuatro vientos y el que lo mandó a matar tenía presentimiento. Y un día 12 de marzo una metralla sonó. Los ricos están contentos, pero el padre no murió. Lo recuerda la Chabela y también don Nicolás, por el peleado Pedro y el pueblo se va a luchar. Lo recuerda la Chabela y también don Nicolás, por el peleado Pedro y el pueblo se va a luchar. Y aquí se acaba el corrido del profeta Padre Grande. Ya el pueblo está entendido, peleando es como se aprende. El día 12 de marzo del año 77 mataron a Padre Grande que iba camino al Paisná. Amigos televidentes, esperamos se hayan alegrado junto a nosotros, disfrutando del talento de los salvadoreños. Así es, Geisel. Queremos agradecerles a todos por su compañía durante todo este año y les deseamos felices fiestas. Así es, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo año. Hasta la próxima. A continuación, el editorial. Finaliza el año 2022, un año difícil para la gran mayoría de la población salvadoreña que ha tenido que luchar contra viento y marea para salir adelante. El alto incremento del costo de la vida ha golpeado a la población en general y ha puesto en especial aprieto a las familias con menores ingresos, limitando más su ya capacidad adquisitiva de por sí muy ajustada. Miles de hogares han visto disminuidos sus ingresos, ya sea por la pérdida del empleo de uno de sus miembros o por el cierre del negocio que garantizaba el sustento familiar. Otros han emigrado huyendo de la pobreza, del crimen o de las violaciones a los derechos humanos. Otros han vivido la tristeza y el dolor de la pérdida de un ser querido. Miles que antes estaban expuestos a los embates de la violencia pandilleril, ahora sufren detención arbitraria en el marco del estado de excepción.
A otros se les ha desalojado de sus lugares, viviendas y terrenos para satisfacer los intereses económicos de los poderosos. Estos son algunos ejemplos de una larga lista de las problemáticas que vive nuestra gente. Sin embargo, en medio de esta realidad debemos recuperar la esperanza y la fe que son fundamentales para salir adelante, pues como dice la sabiduría popular, no hay futuro en un país que no da esperanzas de salir adelante. No olvidemos que somos un pueblo valioso, de gente que no se doblega, que ha encontrado siempre la fuerza para salir adelante con su esfuerzo diario, con honestidad y sacrificio, con su solidaridad. Esta capacidad de resistir ante las dificultades y las frustraciones debe animarnos a superar los obstáculos que nos impiden vivir con dignidad y libertad. No es momento de desesperar. Todo aquel que ama al Salvador y a su gente debe dejar a un lado pretextos y excusas y tener la confianza de que el bien siempre acaba triunfando sobre el mal. Que al llegar al fin de un año nos llenemos de esperanza, nos animemos a acoger con amor, solidaridad y esperanza a quienes nos necesitan. Que en el año 2023 renovemos el compromiso de trabajar por una sociedad justa y fraterna en la que todos y todas podamos vivir con dignidad. Y así mostraremos que tenemos esperanza de salir adelante y haremos posible un futuro distinto y mejor. La sección de la entrevista en el siguiente segmento de Miradas. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Miradas. En esta oportunidad conversaremos sobre un tema que tiene que ver con la salud mental y es cómo manejamos los duelos. En esta oportunidad nos acompaña la licenciada Fátima Lobo. Ella es psicóloga y tanatóloga. Licenciada, bienvenida. Hola, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que sintonizan este espacio y gracias por la oportunidad. Para nosotros, para el gremio de la salud mental es fundamental que se nos permitan estos espacios para participar en la psicoeducación de la sociedad y tanto en este tema que pues está tan latente. Generalmente se cree que el duelo se da cuando una persona ha perdido un ser querido. ¿Necesariamente es así o hay otros factores que pueden llevarnos a una situación de esas? Bueno, en primer lugar, el duelo es una respuesta normal ante una situación de pérdida, una respuesta normal del ser humano, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que ser tras la pérdida de un ser amado, es decir, la pérdida física. Nosotros podemos manifestar un duelo producto de la pérdida de un empleo, de un despido, me robaron el vehículo, por el fallecimiento de una mascota. Hay duelos prenatales, se llama cuando el bebé, pues el embarazo es interrumpido producto de una condición de salud. Se llama duelo anticipado, cuando yo soy diagnosticada de una enfermedad terminal como el cáncer o incluso una condición de salud que debe de ser permanente, como la diabetes, una situación de discapacidad. Las personas que tienen que ser, bueno, tienen que vivir la amputación de uno de sus miembros, vea, pierna, mano, viven una situación de duelo. Se siente como eso, la terminación de una relación sentimental, un divorcio, ¿verdad? Entonces, eso también son manifestaciones de duelo. ¿Hay técnicas, hay tips que podemos poner en práctica para poder dar el siguiente paso y avanzar en la vida? Sí, la verdad es que, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. El psicólogo como tal sí puede dar estrategias, podemos dar estrategias para que el consultante pueda llegar a una especie de avance,
Pero realmente cuando se trata de brindar acompañamiento, que es lo que el psicólogo y el tanatólogo realiza, es otra cosa. Es decir, las personas pueden acudir a un proceso terapéutico, pero personalmente y desde la experiencia, desde mi experiencia profesional, yo he podido ver el gran avance que se da a partir de los espacios grupales, ¿verdad? De los tratos con los espacios grupales, donde el duelo no necesita llevar un proceso lineal, porque la ciencia, bueno, lastimosamente dice que son 6 meses lo que la persona se debe de tardar en supuestamente superar el duelo, pero eso no es cierto. Y cuando un profesional de la salud le dice eso a un consultante o a un paciente, como lo quieran ver, condiciona y la persona siente que no está avanzando. Entonces, ya quizás en esta parte nosotros le damos a comprender al doliente que, mira, tú tienes todo el derecho de sentirte así, manifestas cuáles y tales emociones, tómate tu tiempo. Bueno, de hecho, mi persona trabaja con una cartilla o una especie de proyecto, la cual nosotros hemos llamado las 15 tareas del duelo, que promueve, si bien no son tareas lineales, pero sí son actividades específicas para que la persona pueda ir como dando pequeños pasos. Y por ejemplo, la primera tarea es expresar, cosa que debido a los patrones que nosotros tenemos aquí en nuestro país, en la sociedad en general, es bien difícil que la persona pueda decir, voy a contar lo que siento, me voy a expresar en relación a mi dolor. Todo lo contrario, muchas veces por presión de la familia, si es una mamá que se ha quedado sin el esposo y una mamá soltera y se ha quedado con hijos, la gente siempre es como, bueno, mira, tú tienes que ser fuerte por tus hijos. O se le muere uno de sus hijos, pero tú tenés más hijos, tienes que ser fuerte. Son cosas que jamás se tienen que decir y a veces las decimos con el ánimo de confortar a la persona, ¿verdad? Pero entonces, sí hay estrategias. Yo, bueno, precisamente mi persona trabaja con un grupo de apoyo que se llama Bienestar Emocional Esperanza, en el cual el servicio es completamente gratuito y hemos visto, se nota y se logra el avance significativo que se tiene al poder trabajar en espacios grupales, porque las personas tienen la noción que hay otros y otros y otros que están viviendo la misma situación que yo, y es un grupo realmente de autoayuda. ¿Hay manera de identificar? ¿Hay señales? ¿Hay rasgos? Sí, bueno, realmente uno se va dando cuenta cuando tiene duelos secundarios también, es decir, cuando uno pasa por una situación como muy, muy marcada, muy significativa, como la muerte de un ser querido o una enfermedad, cualquier cosa que signifique una pérdida, va valorando también que está sufriendo no solo por ese hecho, sino que también por cosas anteriores que no ha logrado resolver. Y vaya, hoy en día, debido a la situación que se vivió incluso en la cuarentena, en la pandemia, esto es algo que incluso la Organización Mundial de la Salud pronosticó, ¿vea? Que después de la pandemia se venía otra pandemia en relación a la salud mental y muchos casos grabados de estrés, ansiedad, depresión. Entonces, muy importante que quizás nosotros podamos lograr identificar diferenciar cuando es tristeza profunda, que es, hay una gran diferencia en tristeza profunda, hablar de depresión. Y a veces la gente dice, me siento depre, ando la depre, pero realmente solo es tristeza profunda, pero que sí son señales como focos rojos, pues, como para decir, voy a buscar ayuda. Esa sensación de la culpa es una emoción muy dañina, por ejemplo, que va a llegar, sí, pero cómo la estoy gestionando, ataques de ira, llantos repentinos, pérdida de apetito, cuando somatizamos las emociones y que nuestro cuerpo finalmente las saca a florecer, cuando hay un exceso de cortisol, que es la hormona del estrés, ¿verdad?, en nuestro cuerpo, y lo hemos empezado a manifestar con pérdida de apetito, trastornos del sueño, espasmos musculares, y todo ese tipo de cosas son señales de alerta para que alguien pueda decir, necesito buscar ayuda. Usted decía, uno de los factores que hay que tomar en cuenta y poner, digamos, en práctica para dar el primer paso es expresar lo que siento,
Claro. Mi dolor, mi tristeza, mi depresión incluso. ¿Qué otro elemento, licenciada, hay que poner en práctica como para ir identificando, pero también ayudándonos? Bueno, quizás en ese segundo elemento, quizás una, como un aporte, si soy yo la persona que está sufriendo la situación de duelo, yo diría que es muy bueno dejarse acompañar, ¿verdad? Y aprender a poner límites incluso a nuestros seres queridos, porque cuando hay cosas que nosotros no queremos escuchar, ¿verdad? Y hay temas de los que todavía quizás no estamos preparados para hablar, pero no hay que cerrarse a la posibilidad de poder hacerlo, pues, en la familia, ¿verdad? Si soy el que acompaña a alguien, basta con decir, estoy a tu lado, te acompaño, estoy contigo. Pero lo que sucede usualmente es que las personas cuando van a una velación, ¿qué le digo a esta persona? No sé qué decir. A mí por eso no me gusta ir a las velas, porque no sé qué digo. No hay una sola frase que yo le pueda decir a usted que esté manifestando una pérdida que la haga sentir mejor. No hay nada. Entonces basta con demostrar, con mi compañía, te acompaño, estoy contigo, en lo que tú necesites, yo te sirvo, te ayudo con la comida, te ayudo con la música, de acuerdo a las creencias religiosas de la gente, pues rezamos, yo no sé. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa, verdad? A veces nos ponemos a decir frases que no se deben decir y hacemos, tienes que resignarte, cristiana resignación. Y no existe eso, porque resignarse es bajar los brazos, ¿verdad? Y superación es otro tema. Entonces, quizás es, bueno, como recapitulando, si soy el doliente, pues me dejo acompañar, me sirve mucho llevar un diario emocional, registrar mis emociones, ¿verdad? Dedicarme espacios de autocuido y quizás empezar a prepararse para realizar un verdadero homenaje de despedida a las personas que ya no están físicamente con nosotros y pensar que no estamos despidiéndonos del recuerdo, sino nos vamos a despedir es del dolor que nos provoca la ausencia física de la persona. Los niños y los jóvenes son susceptibles también de poder vivir el duelo, porque generalmente los adultos decimos yo sufro, yo cargo con toda esa carga emocional que conlleva toda la familia. Pero ¿qué pasa con los niños y los jóvenes? Desde su experiencia, licenciada, ¿qué podemos hablar de esta situación con respecto a nuestros niños y jóvenes? ¿La están viviendo? ¿Cómo la están enfrentando? Si es que la están enfrentando. Claro, bueno, lo que pasa es que a veces como padres preferimos que no nos vean llorar, ¿verdad? Decimos, pero no es malo que mis hijos puedan ver las manifestaciones del llanto, de la pérdida, del sufrimiento de sus padres. Porque cuando yo le enseño a mi hijo que no tengo que llorar y que todo está bien, estoy enseñándole incluso a que no, bueno, que hay que guardarse las cosas, a que hay que omitir lo que uno siente, hay que ser fuerte por los niños y nos limpiamos las lágrimas. Ocultar los sentimientos. Sí, y eso es algo que no se debe hacer. Entonces, espacios de comunicación asertiva, ¿verdad? Explicarles la muerte se trata de esto, con las palabras más amables posibles, ¿verdad? Por ejemplo, si es la muerte de una mascota, ¿verdad? No es fácil para un niño perder una mascota, y menos si ha sido desde bebé, ¿verdad? Porque se genera pues un vínculo, entonces hay que explicar, sea cual sean las causas del fallecimiento, ¿verdad? No hay que mentir, porque es como, no está muerto, está durmiendo. O lo pusimos a dormir, porque los niños suelen tomarse eso muy literal. Y bueno, si está durmiendo, algún día va a despertar. O se fue de viaje con su mamá, pero volverá. No va a volver. Entonces, es muy importante hablar muy claro, ¿verdad? Y dejarlos que si quieren llorar, tienen todo el derecho de llorar. No permitir que se guarden nada, ni tampoco reprenderlos porque quieran llorar. Sí. Licenciada, ¿cómo autocuidarnos? Bueno, el autocuido, bien lo dice la palabra, uno tiene que aprender a descubrir su propia fórmula, porque en el duelo yo no le puedo decir a la persona qué es lo que tiene que hacer. Es decir, hay personas que dicen, bote todas las fotos o quítalas de la pared, pero si a mí en ese momento eso me está haciendo bien, perfecto, no pasa nada. Pero
¿qué tal que yo no estoy comiendo bien? O me salto los tiempos de comida, me duermo súper tarde, me excedo con el alcohol, con la bebida, con, bueno, situaciones, vea, de exceso. No estoy siendo responsable con mi cuerpo, lo estoy forzando. Entonces, esos son espacios de autocuido y es muy importante aprender a identificar cuáles son mis ventanas donde yo puedo ventilar el estrés, el cansancio del trabajo y todo lo demás. Por ejemplo, hay gente que dice, a mí me gusta ir por un café, me gusta leer, me gusta ir al salón, dicen unas mujeres. O hay personas que les gusta dibujar o escribir. Dar, escribir. Cualquier cosa que yo sienta que es una fórmula de un tubo de escape, vea, para mí hay que tomarlo en cuenta y hay que, en serio, es importante por lo menos unos 2 días por semana destacar en realizar alguna actividad para poder bajar los niveles de estrés y realmente recibir autocuido, porque autocuido para nuestro cuerpo es, por ejemplo, ¿verdad?, tomar mucha agua, hacer ejercicio. Si yo tengo las posibilidades de pagar un terapeuta, que no está mal, excelente. Pero hay espacios que son gratuitos, vea, como este del que yo estoy hablando. Entonces, hay que encontrar, o sea, hay que buscar, vea, y hay que buscar, pues, encuentra. Como no, licenciada, lastimosamente el tiempo es nuestro peor enemigo. Sí. Gracias por sus aportes. Realmente es un tema importantísimo al que no le estamos dando la debida atención en este país, en las familias. Pero nunca es tarde. Nos gustaría, antes de cerrar este espacio, licenciada, que nos pudiese informar un poco cómo poder tener acceso a estas charlas grupales de las que usted habla, porque sin duda habrá muchas personas que nos estarán viendo que tendrán interés en tener acceso a ellas. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por eso. El nombre de este programa es Bienestar Emocional Esperanza. Ustedes lo pueden encontrar vía Facebook y también en Instagram. Nosotros tenemos 2 grupos de apoyo. Uno de ellos es el grupo de apoyo para fallecimientos y tenemos un grupo de apoyo para personas con diagnóstico de cáncer. Y a este pueden acceder pacientes, cuidadores, familiares, médicos, y todo es completamente gratuito. Ustedes nos pueden escribir al teléfono 7959-5002. Y pues tenemos nosotros reuniones grupales presenciales. Es decir, que en las redes sociales lo encontramos con Bienestar Emocional Esperanza. Ahí también me pueden escribir y pues nos dan su número de teléfono y los agregamos a nuestro chat. Perfecto, licenciada. Muchas gracias por sus importantes aportes. A usted. Gracias por habernos acompañado y en Mirada seguimos con más. Mi mamá y luego mi mentora, mi esposo y mi madre. Quizás mis padres. Pues hay 2 personas, una que es mi mamá y la otra es mi esposo. Primeramente sería mi madre. Es mi mami y mi esposo. Tengo un regalo que he recibido este año, es mi pequeña Amelia Sofía. Y luego pues tengo también a mi pareja. Mis 2 mamás. Mi mamá y mi sobrinito. Serían mi abuela y mi pareja. Mis 2 hijos. Mi madre. A mi mamá he pensado darle algo que a ella le gusta mucho, que es una salida. Pues a mi mamá quizás regalarle, pues a él le encanta mucho la ropa. Y a mi esposo, pues una comida. Fantaseo con comprarle disfraces. A mi bebé, así de dinosaurio, no sé, algún tiburoncito. A mi sobrinito, le encanta el hombre araña. Entonces siempre ando buscando cosas del hombre araña, carritos de control remoto, pues uno ya que está más grande me está pidiendo una tablet. Entonces, pues ahorita ese es el regalo que tengo que comprarles, pues. Quisiera pagar la casa para que mi esposo y yo tengamos la hipoteca de la casa,
tengamos una tranquilidad, ¿no? A mi mamá quizás darle como el financiamiento para que ella pudiera tener su propia mini empresa y a mi esposo quizás un viaje. Bueno, yo creo que serían viajes para que ellos aprendan a conocer también otras realidades. En el caso de mi pareja, pues un carrito, ¿por qué no? Mejorar su casita, por decirlo así, creo que les ayudaría a mejorarla, a remodelarla, lo que ellas me puedan pedir. A mi mami un viaje a Londres. Siempre ha sido su sueño viajar hasta allá. Y a mi sobrinito igual un viaje para llevarlo a Disney. A mi abuela le regalaría una casa. Y a mi pareja le regalaría también una casa y un carro, porque sé que son las cosas que también sueño. Pues le regalaría una casa. Una casa. Yo creo que les daría como acciones significativas que yo sé que para ellas son muy importantes. Quizás le daría todo mi tiempo y atención. Creo que es lo más importante ante el dinero y pues todo eso. Si fuese mi última fecha, le diera mi alegría, mi tiempo, la mirada, lo que soy. Les regalaría de mi palabra, de mi boca, les diría cuánto lo amo y les agradecería por todo lo importante que han sido para mi vida y también por todo lo que me han enseñado. Es bien difícil pensar en eso, pero quizás que la cena navideña o ese día fuera súper especial, que quede el recuerdo. Es bien difícil porque uno no quisiera que nunca quisiera faltar nadie. Ir a pasear con ella. A ella le encanta mucho salir, ir a la playa, comer juntas. Esos bonitos recuerdos de compartir, de dar amor, compañía y todo, porque todo lo demás es material, que es momentáneo a esa felicidad. Después de la pandemia, para quienes todavía estamos acá, es una nueva oportunidad de vivir y de tratar de reconocer nuestras fallas. En el día a día creo que es una vida bien acelerada la que tenemos ahorita y hace falta ese tiempo. Siempre llevé de la mano jugar con la universidad. Fue algo bien complicado por los tiempos, pero con organización se ha podido llevar todo de la mano. Yo soy Víctor Andrés Martínez Flores, estudiante de Ingeniería Industrial de 21 años y soy jugador de baloncesto. Desde que estoy en la universidad siempre he jugado segunda división, también jugué sub-23. Creo que de mis logros más importantes, pues siempre el primero, el que todo jugador sueña, es con representar a su país. Gracias a Dios tuve esa oportunidad, haber representado a mi colegio, ahorita representar a la universidad. Para mí ser orgullo UCA es un reconocimiento a toda esta dedicación, todo este esfuerzo, de que a pesar de que estamos con la gran carga académica que nos pone la universidad, podemos seguir haciendo estas cosas que nos gustan mucho. En momentos que es algo complicado, a veces se pone difícil porque sentís que no das abasto con el tiempo, con todos los deberes que tenés que cumplir entre entrenos, partidos, qué tareas, qué parciales, pero con una buena organización y mucho sacrificio y dedicación, poder llevar todas esas cosas de la mano. En Miradas damos paso a la sección musical. Thank you.
En el próximo Miradas. Los perritos no le van a dar el voto a él, no, que es la humanidad que va a dar el voto. Ah, que los ayude más el presidente a llenar los hospitales, en la medicina y en las cosas que hacen falta, porque uno no está y no tiene dinero para ir a hacerse esos exámenes y son caros, ¿no?